Pido por favor a todos los culés que se pongan de pie. Mi titular, sí, 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 nos vamos a Madrid. Ya lo dijo Klopp, que en 5 minutos se pueden marcar 3 goles. Sí, claro. Claro, sí. Y se puede volar hasta la luna. Cállate la boca. Muy bien. Buen día, buen día. Buen día. Pues pasa que no. Leo Messi prometió a la afición azulgrana que esta temporada iban a ganar la Champions League. El FC Barcelona jugará su novena final de Champions tras pasar la eliminatoria ante el Liverpool. Mira que no estaba Salah, mira que no estaba Firmino, mira que no estaba Keita. Joder, ¿qué más queréis para pasar una eliminatoria, macho? Os tenemos que enseñar cómo se llega a las finales. Pero si lo teníamos casi hecho. ¡Somos una mierda! ¡Somos una mierda! Sí, sí, sí. ¡No te creo! No, ya está. ¡Me cago en Bruce Lee! Me duele decir esto, he subido el Barça a morir, pero somos el Almendreir de Europa. Tienes razón. ¡Es un problema de carácter! Sí. ¡Claro! ¿Dónde están los tíos? ¡Me cago en la madre que parió! ¡Que me van a meter un gol! ¡Me cago en la leche que mamó el furbo, hombre! ¡Un gol me van a meter a mí así! ¡La madre que me parió! Es que estoy decepcionada, pues sí, como se ha fijado. Eso es muy duro, eso lo lleva a uno a sufrir. Le fallas mal solo en la primera parte. Pero sobre todo tan mal que no estás rendida para editar nosotros. ¡Leo! ¡Leo! Espera. Tarak por aquí. ¡Leo! ¿Cuánto, cabrón? ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? ¡Leo, Leo! ¡Esto es un chorreo! Oh. Quita, quita, quita. When the night seemed to go on this way, it went over there. Después de esto me voy a esconder en un pozo y no voy a salir en 2 años. Te digo es que te puedo enseñar a volar. Yo te prometo un paraíso de felicidad. No me rechaces, no digas esa frase. Somos capaces, tú no eres un capricho. ¿Qué me dices, cariño? Contigo no, bicho. Contigo no, bicho. Contigo no, bicho. Contigo no. Los 40 principales. Contigo no, bicho. Contigo no, bicho. I encara a Madrid, el Congrés dels Diputats ha presentat aquest matí el nou retrat de Felip VI. El quadre ha tingut un cost de 88.000 euros i l'encàrrec es va aprovar amb el vot en contra de Podem. La formació considera que el quadre és una opció massa tradicional i s'inclinava per una fotografia amb un cost menys elevat. Hola, què tal? Bueno, tinc un problema que tampoc ho agafaràs, o sigui que, si em permets... Hola. Tú me has enseñado a ser una leona, pichurri. Yeah. Quiero que alimentes a esta jabata que necesita marcha, guapo. Espero que ese pajarito siga vivo y coleando por mucho tiempo. Miau. Brindarem en cava. Pichurri, miau. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Bona nit a tothom i benvinguts al Camp Nou. El Club Barcelona presenta la següent línia. El Stegen a la porteria. David, per què som del Barça? Som del Barça. Ter Stegen ha rematat el Vini, gol! Perquè tenim el millor jugador del món mundial. Fa la centrada per l'interior, la rematada, Ter Stegen, gol! Gol de Wijnaldum! Per l'estil de joc. La rematada de Wijnaldum, gol! El Liverpool igual a l'eliminatòria. Perquè vam tornar a ser grans, molt grans. Compte que està sol! Compte el corre, gol! Ha avalat el Barça! Un partit.
partit apassionant. Bona nit, Ricard Torquemada. Bona nit, Bernat Soler. Sí, senyor, gran nit de futbol. Som del Barça. Som com tu. Me voy un poquito preocupado, un poquito, pero poco. Ahora vamos todos juntos o de uno en uno. Atended, del camión a las neveras y al contenedor. Giro de 360 grados hasta los palés y de voltereta mortal hacia atrás en la papelera. Eso es un mortal. ¡Eso! ¡Parkour, parkour! ¡Parkour, parkour! ¡Curva, parkour! ¡Vamos y voy detrás de ti! ¡Vamos, dale! ¡Eso! Parkour. ¡Se ha matado Paco! ¡Y al carré! ¡Y al carré! Mira que tapadita, vaig empassar tots els capítols d'Art Attack, eh? Però sóc un negat en les manualitats, gairebé tant com aquesta. Els informatius de mig món s'han fet ressò del fallit intent de restauració del Crist de Borja, fet per una àvia del poble. Televisions com ara la BBC, la CNN o de l'equatoriana Al Jazeera s'han fet ressò avui de la història. Per això ha vingut al Handmade Festival, per intentar fer alguna cosa de profit. Som-hi. Tu m'has dit que dibuixant molt bé no se't donava. M'agradaria que em dibuixessis una casa. És que vas a flipar, eh? El teu gran èxit a nivell de manualitats, al llarg de la teva vida, quin diries que és? Fer un còmic o cosa que hi ha de papiroflexia, sí. I un avió que vaig fer un cop i granotes d'aquestes que salten. Això és fàcil. Yeah. Vale, no és. Molt bé. Totes aquestes disciplines tenen noms en anglès i una mica estranys. Sí. Tu te'n saps algun d'aquests? Blackboard. Amigurumis. Jo... És gran. Scrambook. Cosí o bordar? No, no en diuen ni cosí ni bordant. Diuen password. Com? Password. Abans li dèiem fer ganxet i ara diuen fer crochet. Com les magdalenes que ara es diuen muffins. És el mateix. Exactament, és el mateix, però són, no deixen de ser magdalenes. És que vas a flipar, eh? El handemade. Au. El handemade. Handemade? Com or? Handemade. Jo en anglès no em surt. Jo li dic sempre a tot manualitats, perquè, de fet, ho has de fer amb les mans. Així és com hi ha gent que mira sèries de televisió, vosaltres allà fent punt de creu o fent... Les escoltem, no les veiem, les sèries. Ah, vosaltres esteu mirant la tele mentre ho feu? Ah, sí, sí. Vale, molt bé. Una casa, com podeu veure, no té porta d'accés. Ai, la se m'ha olvidado. No hi ha gaires homes en aquesta fira. Què hi fa vostè per aquí? Acompanyar la meva dona. Vostè es dedica a tot això de les manualitats, li agrada? Sí, sí, sí. I vostè no? Jo m'agrada el que fa. Sí. Sí, les seves manualitats. Però... Bueno, les que fa. Yo a mi marido le he propuesto esta mañana que viniera. Me voy al despacho que estoy mejor, me ha dicho. No se les da suficiente ánimo para que vengan. Si lo vas acumulando todo. Yo creo que alguna vez mi marido se separará. Entre los cajones que le quito. El dinero que te gastas. Por eso, de momento, el que me deja, mira, que hoy me ha dicho, venga, nena, tu regalo, toma dinero y vete. Això és l'unicornio cupcake, és el que havia de fer, eh? I m'ha sortit això. No tinc ni idea, ja us ho he dit. I al carrer! I al carrer! R-Motion us ofereix aquest espai. La parabòlica. Cuida, ¿me miras coreano? Ay, así tengo que seguir, yo ya. ¡Ese! ¡Ariato! Ogi toba dispozitsiebi, pirdapir aris rusuli. Sisqulis fazle damsqveli. An malikhen, pani malikhen, edin pani malikhen, edin pani, edin pani. Lo bolbe ki sot de mala ale kare. Ala otmeli. Demo demo. Us he dit que no miro Joc de Trons perquè sóc un intel·lectual. Que prefereixo veure cinema noruec i en versió original. Us he mentit. He vist tots els capítols d'amagat. Estic enganxat com vosaltres. Però no puc evitar fer-me l'interessant. Utifler! Entes-me! Moderno!
Creieu que no tinc tele perquè prefereixo un bon llibre d'art i assaig. És cert que no tinc tele. Però és perquè la meva ex se la va quedar. Merda seca! No puc romandre impassible davant d'aquesta terrible confessió. Miquel Sarsanedas! No veuràs cap altre capítol de Joc de Trons fins que te'n passis les 8 temporades de la Riera. No! No! Una cita a ciegas puede ser una pesadilla, pero tranqui, porque si la primera no te gusta, di next y pasa a la siguiente. Los chicos ya están en el bus. Eres el primero en bajar del autobús. Buena suerte. Yo soy catalán, pero también soy español europeo. De apellido Next, ¿no? No has dado la talla. Next. Pablo. Bueno, Pablito. Visto que tenías prisa por conocerme. Te puedes dar la misma prisa para volver. Next. Me la suda. Y otro next más. Paso palabra. No sé si voy errado, pero creo que el testigo ya ha comparecido ante esta sala con anterioridad. Sí. Claro. Bueno, pues puede marcharse. ¿Qué haríamos sin usted, señor Pina? ¿Eh? ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Yo os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo! Padre nuestro, que estás en los cielos. Tú que enviaste a tu único hijo al mundo para que aniquilase a este león rugiente, atiende nuestras súplicas. ¡Yo te expulso, espíritu maligno! ¡Cállate ya, maricón! ¡En el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Hijo de puta! De todos se la pedí yo en la fiesta de la rosa. Le dije... ¡Y lo ha hecho! ¡Cumplió! ¡Olé! Lo que no me podía imaginar es que acabaríamos echando de menos a Rajoy. ¡Vuelve, Mariano, vuelve! Hòstia, no fotem. No tenim ganes de que ens deixin rebregats a Luxemburg com quedaran rebregats. De totes més per al·lusions... No, 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 no. Al·lusions no, no, al·lusions no, dir... és el meu espai. No, no, Anna. No, no, no. Escolta, ja et donaran una medalla d'Isabel la Catòlica un dia d'aquests, no et preocupis. I tu la creu de Sant Jordi. No, jo encara no tinc l'edat. Pim, pam, pim, pam, pum, bueno. Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, gracias por estar en un día como hoy, 1 de mayo. Un abrazo. Gracias, Antonio. 1 de mayo, a ver si dais vacaciones a los trabajadores de La Sexta algún día, que trabajan de sol a sol. Toma, está un momento la boca. Here, in Rías Baixas, in Pontevedra, de sun, de rain, de food, de wine, de heritas, de culture, are wonderful. Hola, everyone. L'anècdota va arribar quan Roger Torrent i Jorge Garbajosa van oferir la copa a Rusofuc i es va trencar. Cutre, molt cutre. ¿Puede encender la televisión? Sí. Pues hágame el favor de encender la televisión, por favor. Ponga Antena 3, si puede. Ponga usted Antena 3. Antena 3. Antena 3. ¿Qué ibas a decir? Nada, nada, Antena 3, hombre. Ponga usted... La cadena triste. No, la cadena... No.
físicamente cómo te gustaría que fuera, Paqui? Ya que estamos, pide. Moreno, bien, alto. Bien. Delgado, guapo. Vale, pues espérate a los Reyes Magos, guapa. Y després, Alfred García fent imitacions. Quan pari de fer discos, faré d'imitador. Sí, perquè a veces me pasa que estoy cantando como Salvador Sobrans. Ni a quien pregunta por mí. ¡Sácalo de dentro, Bustamante! Esta semana vamos a hablar de futuro. ¿Pensáis en el mañana? Sí, no, sí, constantemente. No, ¿sí? Yo me levanto y digo, ¿qué? Bruno, ¿piensas en el mañana? Sí, claro que pienso en el mañana. Sí, sí, pienso en el mañana. Pienso en qué me voy a poner mañana. La juventud está preparadísima. He leído que el Partido Popular, con los resultados de las últimas elecciones, va a perder más de 8,5 millones de euros en subvenciones. Estoy recaudando unos dinerillos. Un euro, un eurazo para el Partido Popular. No entra, ¿eh? No entra. Es que si no es en sobre, a esta gente no les... Fíjate. ¿Tú cuántos escaños crees que hay en el Congreso de los Diputados? 700... Sí, claro que sí. Además de las elecciones generales, ha habido elecciones autonómicas en una comunidad autónoma en España. Qué difícil. ¿Valencia? Muy bien, perfectamente. ¿Y sabes quién ha conseguido, quién ha ganado las elecciones? Una valenciana. Nuestra cultura es la que es, la del bar. Lo más característico de esta fiesta pues son sus trajes tradicionales. Y te preguntarás, ¿con quién estás? Pues mira, estamos con Luzbel. Cuéntame, ¿de qué vas vestido? Pues eso de Luzbel. Claro que sí. Y vas acompañada de pequeñas diablillas, ¿no? ¿De qué vais vestidas? De diablas. Que sí. Mira, tenemos aquí a las cristianas. ¿De qué vas vestida? De cristiana. ¡Joder! Porque ya pasamos a las moras. ¿De qué vais vestidas? De mora. ¡No! ¡Vaya patacazo! Aleix, ¿y para ti por qué ha sido tan importante trabajar al lado de Jordi? Bueno, porque es un referente. Boing, boing, boing. Sí, y aparte, sí. Hoy he soñado con él en el sentido... vamos a hablar. He soñado que estaba, de verdad, o sea, trabajando con él en el ADA, currando. O sea, ha sido brutal. Ah, vale. Tú también soñaste con él, Valentín, ¿no? Sí, pero en el mío no trabajábamos mucho. Caliente, caliente. Benvinguts a la informació. Aquests són els titulars del dia. La versió en alta definició de Sol a casa permet veure Michael Jackson espiant Macaulay Culkin durant tota la pel·lícula. Vox proposa legalitzar l'eutanàsia només per la gent d'esquerres. Florentino Pérez anuncia que el nou estadi Santiago Bernabéu serà més fàcil xiular penals a favor del Real Madrid. Bona nit. Continua esbufegant des que va anar al gimnàs per primera i última vegada el mes de gener. Els metges sospiten que podria ser una excusa per no tornar-hi, però l'afectat assegura que les agulletes l'estan matant. Mira, us ho prometo, que vaig pensar, vés amb compte, vés a poc, que no estàs acostumat. Vaig fer 4 abdominals, una mica de bici i estic esgotat, esgotat, mai més. Us ho juro que mai més. Multa d'una parella que intentava vendre un pis amb els seus fills com a part del mobiliari. La fitxa de l'immoble assegurava que l'habitatge era ideal per parelles sense fills i que tenia dues habitacions pels nens, concretament pel Jordi i pel Miquel, les criatures que intentaven encolomar. Denuncien la desaparició d'un adolescent que fa 10 minuts que no ha tuitejat. Les autoritats creuen que no l'han segrestat perquè n'hauria penjat fotos a Instagram. Demanen als ciutadans que, si el veuen, l'etiquetin a Facebook. I acabem amb el temps. Un meteorit de grans dimensions impactarà aquest cap de setmana a Catalunya i extingirà els dinosaures, aquest cop sí, completament i per sempre. Per més detalls sobre el temps, poden trucar al mòbil personal de l'Alfred Rodríguez Picó, que és el 678-8635. Ai, pobra. En Manel Garriga té 29 anys i és de Caldes de Montbui. És pastisser des dels 18 i ha acceptat el nostre repte per ser la persona infiltrada. El repte d'en Manel serà fer-se passar per jugador de futbol professional.
Quan des del programa em van proposar aquest repte, em va semblar molt divertit. La meva passió és la pastisseria, però sempre he volgut poder trepitjar el Camp Nou. Així que vaig acceptar sense pensar-m'ho. Se n'adonaran els seus companys i el seu entrenador. I els aficionats culers. Quants partits aconseguirà jugar el nostre infiltrat sense ser descobert? De petit vaig jugar a futbol sala als Escolapis, ara només jugo al FIFA, a la Play. No sé quan duraré sense que em descobreixin, però segur que l'experiència valdrà la pena. Acompanyeu en Manel en el seu apassionant repte a Persona Infiltrada! ¿Lo oyen? ¿Qué te vas a vivir? ¡Ah! ¿Pero qué locura es esta? ¡Nada, nada! ¡Libertad! ¿Usted es cantante? Sí, soy cantante. No lo parece. ¡Radiador! Cuando te miran, lo das todo. Porque cuantos más lo veamos, más grande será. ¿Sortirem a la PM o no? ¡Tanquete ha muerto! ¡Ha muerto Tanquete! ¡No! Amazing que te cagas, Energy. ¡Ah! ¡Qué peste! Toma, que toma. Ahí estamos. Soy así, me gusta la elegancia. Hola, soy Alfred García y la televisión es cultura. ¡Vas a flipar! ¡La televisión es cultura! Alguna televisió és cultura. I punto. I és la veritat. Operación Triunfo ha sigut una finestra gran públic. Gràcies, Operación Triunfo. És que estaria guapíssimo, saber... Pobres. ¿En qué momento os fijasteis el uno en el otro? Es que esto ya, Maya, dijimos que no. Pobre Pablo, tío. Es que es la musa blanca, ¿eh? ¿Qué es lo que más te gusta de...? No, no, en serio, en serio. No, es que podíamos hablar de música, ¿no? ¡Julo, qué cabrón! No, no, pero... Que no, ay, padre, no, que es broma. Després em va dir, que hijo de puta, al final del programa. Jo em passo el dia fent bromes. L'última broma que he fet, jo normalment arribo tard als jocs. A vegades, quan arribo puntual, m'amago i dic, hòstia, encara no he sortit de casa. La meva manager la tinc, pobra, desquiciada. Merda, tio. Aquesta és a la piscina. Bueno, Marta, hasta el fondo, hija. Muy bien. Ho ha fet molt bé, eh? Jo crec que a Cadena Dial ara la deuen contractar. Millor no dir res, perquè si no li dones bombo i tal. I la gent igual ni s'entera. Jo em vaig equivocar a Eurovision i ningú s'ha donat compte encara. O sigui, anda, a tu t'ho diré. Ostres, jo vaig fer durant 2 anys d'Impressionator de Michael Jackson. No, ara ja no ballo. De veritat. Quan pari de fer discos, faré d'imitador. Sí, porque a veces me pasa que estoy cantando como Salvador Sobrán. Si un día alguien pregunta por mí... ¡Sácalo de dentro, Bustamante! ¡Va, hombre, va! Y bueno, sí, es el que me sale peor, ¿no? Porque tampoco dice mucha cosa, ¿no? Y... Nosotros no estamos aquí para aguantar las sandeces de esta televisión, que además es pública. Estoy imitando mucho actualmente a Anthony and the Johnsons. I'll be strong for you, take care of me. When I die, will I go? Muchas gracias a todos.
Bueno, os vamos a robar y muchas gracias a todos. ¿Por qué Alfred canta como Epi habla? What the fuck? Hola, Epi. Hola, Blas. Yo no hablo así. Blas. Este es Blas. Este es Epi. Pero tampoco canto así, ¿no? Nunca llegué a imaginar. Y en caso preciso... no puedo, ¿eh? Bueno, no sé si la televisió és cultura o no, però ens veiem el 29 de juny al Share Festival. Una abraçada. Adéu. ¿En qué festividad mexicana se ambienta Coco, película de Pixar? Día de maracas. ¿Y? No sé, día de... de mierdas. No, 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 no. Me he quedado patidifuso. Tú, Juani, has visto a José así, mira, 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 mira. Cuidado, cuidado, José, con eso. Cuidado, José, que se te va. Cuidado. Mira con los vasos. Entonces has dicho, si este hombre hace eso... Claro, el canario también lo tendrá que tener bien, ¿no? Atención al pajarito. No. Vaya, vaya. Pero si es que aquí al más tonto lo ascienden. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? No. No. ¿No está viendo Antena 3? No. ¿Está viendo la radio? ¿Y no le apetece poner Antena 3? ¿Podría poner un momento Antena 3? ¿Y de ustedes? Estoy haciendo el amor con mi novia. Uepa, epa, cuidado, tranquilo. Porque es que estoy hasta aquí de novios fans de Tarantino, a los que les gusta el gore. Que en los restaurantes se piden la carne poco hecha, que sangre, pero luego cuando me viene la regla, el filete no me lo come, ese desgraciado. Lilla, al centre de l'APM. La traca! I comencem la traca amb una dona molt educada. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Pilar. Pilar, ¿con quién quieres hablar? Con este de la izquierda. ¿Pots explicar una mica millor? ¿Quién es de la izquierda? Que estamos ahora con el tema político... ¿Con quién? El gordo no, el otro. ¡Vaya tela, venga! Segona posició, el típic col·laborador inflamable. Rajoy recibió todo el poder estatal, autonómico y local con una mayoría aplastante, porque después del desastre Zapatero, la gente le votó masivamente. E hizo todo lo contrario de lo que había prometido. Y recibió una crisis por ejemplo, épica, por ejemplo, épica de la que nos sacó. No hay que olvidarlo. Aquel año 2011 y una crisis caballero, porque no tengo el gusto de verlo. Es el consejero del año. Señor Centeno, señor Centeno, señor Centeno. No tiene usted ni idea de economía. No tiene usted ni idea. Señor Centeno, que no grite. Señor Centeno, un momento, señor Centeno, tranquilo. Señor Centeno, señor Centeno, un segundo, respire, señor. Que haya alguien que sepa de economía. Profesor, va a contar a mí que Rajoy nos sacó de una crisis. Profesor, por favor, un segundo. Profesor, Rajoy nos endeudó como jamás. Profesor, profesor, un momento. Profesor, un segundo, no. Profesor, es que está hablando. Roberto, profesor. Roberto, Roberto. Pero no de economía. Está hablando con el consejero de Turismo, de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid. Un poco de respeto, señor Centeno, por favor, que está hablando con un consejero. Me da lo mismo, de economía no sabe nada. Es una canallada decir que Rajoy nos sacó de la crisis porque Rajoy nos ha endeudado en 680.000 millones de euros. Cada hora, fes 10 respiracions fondes. I en el número 1, la millor anàlisi de l'agressió de Neymar. Así respondió Neymar a la provocación, ¿no? Está sea como yo, ¿eh? ¿Cómo aguantar provocaciones o cómo no caer en la trampa, ¿no?
A ver, nuestro coach, adelante, cuéntanos. Soy Josep, ante esta reacción deplorable te pedí que lo tratáramos, que le diéramos unos consejos. ¿Ah, sí? Sí. A ver. El fútbol lo que te está diciendo es lo siguiente, y te lo voy a decir yo, voy a hacer el esfuerzo. Sin pensar que en mi vida fuiste llama y el caudal de tu gloria fuiste tú. Que llegué a quererte con el alma y hoy nos mata de tristeza tu actitud. De verdad, yo flipo. Os pido por favor que repitáis conmigo, sosiego. 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 Ante la crítica, ¿qué? Sosiego. Ante el juicio. Sosiego. Ante las ganas de golpear a la realidad. Sosiego. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta, a mí no me molesta para nada. Un poco de respeto, señor Centeno, por favor, que está hablando con un consejero. Me da lo mismo, de economía no sabe nada.